la cultura ciudadana, ¿para qué? ¿Para qué logro yo con ella? Pues vivir mejor. O sea, yo quisiera que todos tuvieran en claro eso. La cultura ciudadana son las acciones que yo pueda emprender, hacer, para que vivamos mejor. Eso creo que es muy importante. ¿Qué beneficio me trae a mí particularmente? Y al traerme un beneficio a mí, pues le trae un beneficio a todos. Y por eso Cali progresa contigo. O sea, progresa contigo, conmigo. Entre todos progresamos. En ese sentido, el espacio público, en particular el de deportes, el que tenemos en deportes, son 600 escenarios deportivos en la ciudad. Y esos escenarios deportivos tienen en este momento la construcción de 600, o la consolidación, la conformación de 600 comités cívicos deportivos en la ciudad. Vamos como en 250. Vamos a terminar este año y el primer bimestre del próximo en 600 grupos de personas como ustedes, colectivos, que se unen para transformar ese escenario. Ese escenario que es el escenario de su comuna, donde cada uno de ustedes vive. Pero es que los transformamos entre todos. Entre todos podemos transformar el uso de ese escenario. Si yo tengo acciones correctas en ese escenario, si lo limpio, si lo mantengo adecuadamente, si velo por él, si superviso a los otros que no lo están haciendo bien para que entre todos construyamos un escenario deportivo adecuado, pues voy a beneficiarme. Entonces, todas esas acciones de cultura ciudadana, que uno ve por allá esa palabra, cultura ciudadana, pues son sencillas, es el día a día de nosotros, cómo actuamos adecuadamente y cómo entre todos progresamos.